compartir hoy una palabra que le puse por título Cuando la promesa no te alcanza. No te alcanza puede ser en dos sentidos. No te alcanza porque o vas muy rápido, o por más que vaya lento, parece que no te alcanza. O vas caminando por la vida y parece que no te llega. No te alcanza en ese sentido. Y también en el sentido de que no te alcanza, como decir, no me alcanza, no me llena ya tanto. Es un sentimiento, por lo demás, humano, es un sentimiento totalmente entendible. Cuando la bendición no te alcanza, porque no te llega, por más que vaya caminando lento, parece que viene más lento que vos siempre, o por más que caminás rápido, parece que vos nunca la vas a alcanzar. Y cuando no te llena, cuando te dejó de ser suficiente. ¿Está bien sentirse así? Mire, Hebreos capítulo 6, versículo número 10, dice la palabra del Señor de esta manera. Hebreos 6, 10, posiblemente, seguramente el apóstol Pablo, quien escribió esta carta, se cree. Dice así la palabra del Señor, porque Dios no es injusto. Diga conmigo, Dios no es injusto. Diga conmigo nuevo, Dios no es injusto. ¿Cómo para olvidarse? Y ahora diga conmigo, Dios no se olvida. Dios no se olvida. ¿De qué no se olvida? De la sobre y el amor que para su gloria usted ha mostrado sirviendo a los demás, a los santos, como lo siguen haciendo. Deseando, sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. No sean perezosos, no sean flojos, no se dejan estar, depende de la versión que usted lea. Dice, más bien, imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Yo creo que levante su mano al cielo, pero no le va a participar tanto, pero proclame conmigo, yo voy a heredar la promesa. Diga conmigo, yo voy a heredar mi promesa. Mi familia va a heredar la promesa del Señor. Y pensando en esto, Dios no se olvida. Dios no se olvida de lo que uno ha hecho, de lo que uno ha trabajado, de lo que uno ha procurado en hacer el bien. Dice, imite a quienes, por su fe y paciencia. Fe se habla mucho, de paciencia no tanto. Porque la paciencia es una palabra muy difícil. Yo no sé cuánto le gusta tener paciencia. La paciencia, ahí no hay que confundirla con la resignación tampoco, ni con la falta de acción. La paciencia es creer que algo que Dios dijo se va a cumplir, que algo va a pasar y que las cosas finalmente van a tener el destino que tienen que tener. La paciencia es una virtud que va en contra de toda esta vida hoy inmediata que tenemos, de vivir bajo continua demanda, 24 horas conectados a internet, al teléfono, comida rápida, todo rápido, todo rápido, todo rápido, todo tiene que ser ya. Y la palabra del Señor nos dice, imiten a los que tienen paciencia y fe, que heredan las promesas. Entonces cuando la promesa nos quedó tarde, cuando la promesa no nos alcanza, o cuando la promesa ya nos suena un poquito repetitivo y deja de tener tanto sentido. ¿No ve cuando le dicen algo muchas veces como que uno lo deja de escuchar? Uno repite. El refrán dice, las palabras se las lleva el viento. Nosotros todo acto que hacemos de contrato, que manifestamos nuestra voluntad de comprar o de vender algo, para tener efecto legal tiene que ser validado frente a una autoridad competente que certifique una firma. Porque la palabra va y viene, la palabra se la lleva el viento, al menos que sea Dios. Porque la palabra de Dios se va a cumplir. Lo que Dios te ha dicho se va a cumplir. Yo sé que es una palabra muy obvia, pero es así. Lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Te voy a decir de nuevo, lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha determinado, se va a cumplir. Versículo número 13 dice, cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo y dijo, te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia. Y así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. La historia es muy, por demás,
conocida. Abraham, el padre de la fe, Dios se le aparece y le dice: en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Cuáles familias van a ser bendecidas? Todas las familias de la tierra. Dios es un Dios que le interesa bendecir a la familia. En la familia de Abraham tenía que ser bendecida toda la familia de la tierra. Ahora, cuando Dios te habla que vos tenés que ser de bendición para los demás, pero resulta que vos no estás siendo bendecido, porque parece que no estás siendo bendecido. Abraham es un hombre que, salvo alguna otra cosa que podamos señalar, como todos los seres humanos, es un hombre íntegro, un hombre que ama a Dios, un hombre de fe, un hombre que camina con Dios, un hombre que ha hecho a su manera, como ha podido, con algunos errores, pero creyéndole a Dios todas las cosas bien. Abraham tomó la responsabilidad de criar a un sobrino huérfano como hijo, le proveyó de todo. Y fue un hombre que fue libertador, fue un hombre que abrió pozos, fue un hombre que firmó tratados con reyes, fue un hombre que donde iba a ser bendecido, era un hombre que perdonó, era un hombre que oraba por la gente, era un hombre de Dios, pero la promesa a él no se le cumplía. Y así pasaba el tiempo, la historia es por demás conocida, yo entiendo que hay gente nueva, por eso hago este reconto de la historia. Nosotros llegamos a Génesis capítulo número 18, donde tiene la visitación. Porque a veces cuando la promesa parece que no te alcanza, que no te llega nunca, o que ya te empieza a sonar como algo que empieza de se dice, pero parece que no pasará, llega un día. Diga conmigo, llega un día. Y yo quiero que levante su mano en fe y proclame: va a llegar mi día. Va a llegar el día de mi familia. Te va a llegar tu día. En el nombre de Jesús, te va a llegar el día de la visitación de Dios. Yo sé, porque lo he pasado, como todos. Algún momento donde necesitabas la mano de Dios y veías cómo otros eran bendecidos, decías: ¿cuándo me toca a mí? La bendición parece que no me alcanza. Y yo entiendo lo que dice el pastor. Yo lo creo, hacía el instituto bíblico, te esforzás, todo, y decís: ¿y para mí cuándo? Génesis 18, versículo número 10, se le aparece el Señor. Ahí es un capítulo muy impresionante de la manifestación de Dios. Dice el versículo número 10, dice así: de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida. O sea, 9 meses. Según el tiempo de la vida, y he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Abraham de 100 años, Sara de 90. Tendré un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Estaba chusmeando Sara. Sara estaba escuchando a la esposa detrás de la tienda. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada. Y a Sara le habían cesado ya la costumbre de las mujeres. Y se rió pues Sara entre sí. Y yo le voy a defender a Sara, porque ella se rió para adentro. No era la risa de la burla, no era la risa de la mofa, era la risa de ese que nosotros decimos: otra vez con lo mismo, otra vez. ¿Será? Ya pasó el tiempo y las palabras pueden ser que sean un poco huecas cuando uno las escucha y se olvida quién es el que la dice. Y Abraham era viejo y Sara también. Y ella se rió entre sí diciendo: después que envejecido, ¿tendré deleite? ¿Podré tener alegría? Siendo también mi señor ya viejo. Yo quiero levantar su mano al cielo. En la caminata de la vida, hermano, puede ser que hayas caminado mucho. Has caminado, yo no sé hasta tú por qué valle estarás caminando. No sé si estás subiendo alguna cuesta ahora o te encontrás en una hermosa llanura. Yo no sé en qué etapa de tu vida estás, pero quiero decirte que tendrás gozo y tendrás deleite, porque lo que Dios ha dicho se va a cumplir, se va a cumplir, se va a cumplir. Yo sé que hay gente que tiene incertidumbre por los días que van a venir. Me tocó hablar hace un poquito tiempo, unas horas, con una familia que empezó justo un emprendimiento
viento y tiene que ver con la gastronomía. Entonces todas las dudas con todo lo que se habla de las restricciones y demás, y decirte que Dios, no sé cómo, no sé de qué manera, pero Dios te va a cuidar y que Dios te va a guardar, que Dios no se olvida de los tuyos y que tendrás alegría y que tendrás gozo. Decir, mi hijo está lejos, pues será posible. ¿Será lo que dice el pastor? No es lo que dice el pastor, hermano, porque no valdría tanto lo que uno puede decir. Lo dice Dios, y si Él dice, lo va a hacer. Trabajar con nuestra paciencia puede ser difícil, porque a todos nos agobian, estamos limitados por el tiempo. Todos pasamos cuando nos parece que nuestras noches son eternas. Es más, nuestras noches parece que puedan durar hasta 20 años, parece que pudiera durar una noche. Cuando estamos en una cama de conflicto, en un lugar con una presión económica para cumplir en las próximas semanas, con un problema en el hogar, o simplemente, no simplemente por una manera de añadir algo, decir, ¿qué va a ser de mi vida en el servicio al Señor? Las cosas no salieron como yo había predestinado para mi vida, había planeado, había soñado, y me había aferrado a la palabra de Dios que me habían dicho, y por había no veo nada, y viene esa risita de adentro. Entonces allí interviene Dios, y quiero pedirte una vez más que levantes tu mano, porque Dios va a intervenir, Dios algo va a hacer, Dios se te ha escuchado, Dios ha escuchado la oración, Dios te ha escuchado, y quiero que tomes esta palabra: no estás solo, no estás sola, mamá que estás criando a tus hijos aparentemente sola, hay un Dios que te guarda, que dice que Él es padre de huérfanos y marido de viuda. Vos varón que estás pasando un momento de incomprensión en tu casa, no estás solo, el Señor es que te guarda, es tu padre el que va caminando contigo, el que va abriéndote paso, y va a llegar el día, tu día va a llegar en el nombre de Jesús. El que lo ha dicho lo va a cumplir, porque Él sigue siendo Dios. El que lo crea, que diga amén. Bendito sea el Señor. ¿Por qué se ha reído Sara? Pregunta Dios. ¿Será cierto que de dar a luz siendo vieja? Ha dicho. Y Dios mismo se pregunta, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Hay cosas que son difíciles para mí, para vos. Hay cosas que son imposibles. Acabamos de orar antes de comenzar esta palabra. Yo presenté el nombre de dos queridos amigos. Están con un diagnóstico médico muy, muy feo. Hay cosas que no, para nosotros son difíciles. Pero para Dios, nada es difícil. Al tiempo señalado volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. De acá a 9 meses va a ser mamá, lo que estoy diciendo. Saqué las conclusiones a usted del caso. Habacuc capítulo 2, versículo número 3, dice así la palabra del Señor. Me encanta cómo dice la versión, Dios habla hoy, dice de esta manera. Aún no ha llegado el momento de que esta visión se cumpla. Aún no ha llegado el momento. Puede ser que el momento todavía no ha llegado, pero no dejará de cumplirse. ¿Cuántos dicen amén? Se anima a predicarle al que está al lado, sé que está con el barbijo, no importa, no se lo saque obviamente, pero señale por lo menos a 3 personas y dígale, no dejará de cumplirse. Lo que Dios tiene para tu familia no dejará de cumplirse. No dejará de cumplirse. A Sara estaba incluida en la bendición de Abraham. Formaba parte como un matrimonio. ¿Sabe una cosa? Tu promesa, la promesa que Dios te ha dado, incluye a tu familia. Y puede ser que alguno en tu casa haya dejado de creer. No porque sea malo, sino porque se ha cansado, porque la palabra no le alcanza, la promesa ya le ha dejado de ser suficiente. Y puede ser hasta que tenga esa risa de incredulidad, pero Dios va a bendecir en tu promesa, en la promesa que Dios te ha dado. Van a ser bendecidos aquellos que hoy se están riendo porque han dejado de creer, aquellos que han dado un paso atrás porque se le ha hecho muy pesada la carga. A partir de tu bendición, de tu promesa, tu familia y tus generaciones serán bendecidas en el nombre de Jesús, porque la visión que Dios te ha dado no dejará de cumplirse. Dice así la palabra del Señor: tú espera, porque aunque parezca, Dios conmigo, aunque parezca no quiere decir que sea. Se lo voy a decir de nuevo: aunque parezca no quiere decir que sea.
aunque parece que el hijo va a ser rebelde toda la vida, no quiere decir que así sea. Aunque parece que la familia se hunde, no quiere decir que así sea. Aunque parezca y se diga y se proclame esta palabra que a mí me irrita tanto, porque entiendo que es una cuestión espiritual, que dicen que Argentina es inviable, no quiere decir que la sea. Tú espera, aunque parezca. Yo te quiero hablar acerca de las cosas que te parecen. Porque lo que te parece te alcanzó en vez de la promesa. Te parece que no se va a cumplir. Te parece que el tiempo pasó. Te parece que otros te sacaron ventaja. Te parece que la injusticia al fin triunfó sobre la injusticia. Pero espera en el nombre de Jesús, porque dice la palabra de esta manera, pues llegará en su momento. ¿Cómo es el momento que va a llegar? No le escucho. Preciso, Dios va a llegar a tiempo, Dios salvará a tu familia a tiempo, Dios te visitará a tiempo, Dios llegará un día a la tienda como llegó a la tienda de Abraham. Pasaste mucho tiempo, caminaste con tus errores, pero hoy estás acá decirte que viene el tiempo de Dios, que viene la visitación de Dios, que espera, que tengas fe en los días por venir, que vamos a ver la gloria de Dios. Le hablamos a los tiempos que van a venir. Había incertidumbre inclusive esta semana, cómo iban a afectar las restricciones a las reuniones. Había muchas cosas que no teníamos en claro. Lo que sí estamos determinados a creer es que a pesar de que pase lo que pase, Dios va a actuar y Él va a llegar en el momento preciso para bendecir a tu familia y para bendecir a los tuyos. Quiero pedirte que te pongas de pie. Oh Ramaya, aquí hay una hermosa presencia del Señor acá. Que pide que los músicos me ayuden a ministrar. Oh Ramaya, y yo pide que todos cierran los ojos, porque esta no es la típica pregunta que nos gusta por ahí, que vean que levantamos la mano. Yo quiero preguntarle hoy a alguien que está acá, o a vos que nos estás mirando a través de internet o nos estás escuchando en la radio. ¿Hay alguien acá que se cansó de esperar la promesa? ¿Que le están faltando la fuerza? ¿Hay alguien que siente que la promesa no le alcanza? ¿Que no le hace? Yo quiero pedir una actitud de fe, usted levante su mano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dice la palabra, diga el débil, fuerte soy. Ánimo, hermano, Dios va a llegar. No son palabras huecas. Todo lo que hemos pasado por el tiempo del dolor sabemos que una cosa es hablarla y otra cosa es pasarla, pero créeme, vas a ver el tiempo de tu aflicción y serán como aguas que pasaron. Dios te va a guardar, Dios te va a bendecir. Yo soy muy responsable en decir esto, porque yo hablo esto y hay tantas historias de familia, hay tanta gente que está viviendo tantas cosas, desde puede ser una cuestión en la salud, como un proyecto, con una presión económica para los próximos días, o como algo le está agobiando su realización personal como de persona, pero decirte que le vuelvas a creer a Dios, que Dios te va a bendecir, que vas a heredar la promesa en el nombre de Jesús. No le hagas caso a lo que parece, aunque parezca que tarde, aunque parezca que no venga, Dios va a actuar, Dios va a obrar, Dios te va a bendecir, Dios te va a guardar. Oh Ramaya, Kaya, Lalaquía, presencia de Dios, Espíritu Santo desciende. Oh Ramaya, Kaya, Lalaquía, le pido que usted empiece a orar al Señor, empiece a proclamar, suelte esta palabra, mi momento llega, la promesa se va a cumplir, lo que Dios ha terminado va a suceder, Dios se va a salir con la suya, en el nombre de Jesús, Dios va a obrar, Dios va a actuar, Dios lo va a hacer, la bendición te va a alcanzar, seguí caminando porque va a ir más rápido que vos, corre porque la bendición va a correr más fuerte, saltá porque la bendición va a saltar aún más alto, soñá porque la bendición te acompañará en tu sueño, soñá, soltá palabra, la bendición alcanzará a tus hijos, tu promesa involucra a tus hijos, a tus nietos, a tu esposo, a tu hermano, en el nombre de Jesús. Toda idea que te ponga el diablo, toda idea que te venga en la cabeza diciendo mi tiempo pasó, es mentira en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, venimos a tus pies, Señor, una vez más. Tu palabra nos dice que todo aquel que está cargado y trabajado, venga delante de ti, ponga su carga, porque tu yugo es fácil. Hoy, Señor, entregamos nuestra preocupación.
salvación. Entregamos nuestras cosas, Señor, todo lo que nos separa de la promesa, Señor, actitudes propias, aún debilidades, tentaciones, le entregamos a los pies de la cruz, Señor. Acá estamos, Señor, acá están tus hijos con sus limitaciones, con sus errores, esos sabrán aún con sus agares, están acá diciendo, Señor, te necesito, vuelvo a renovar la fuerza, vuelvo a creerle a Dios, a decir que algo Dios va a hacer una vez más. Señor, te creo, Señor, te creo, en tu palabra voy a caminar, en tu palabra voy a correr, en tu palabra voy a hacer tu obra. Señor, creo que viene, en el nombre de Jesús, sea reprendida la enfermedad, la pobreza, la escasez, el temor, la manipulación. Declaramos la vida de Cristo y que se abren los cielos sobre nuestra familia, en el nombre de Cristo Jesús, el Señor.